Vamos a diagnosticar, pues, esta computadora. Para diagnosticar esta computadora, vamos a utilizar una técnica que es el banquear una computadora. ¿Cómo se banquea una computadora? Pues, una computadora se banquea, pues, alimentándola en el banco. Valga la redundancia, ese es el concepto. Alimentar la computadora en el banco y tratar de buscar por medio del escáner la comunicación con la computadora, que es muy importante porque ahí nos damos cuenta si el microprocesador está bien, el microcontrolador, microprocesador va a estar en buen estado. También podemos ver si las salidas de señales de 5 voltios hacia los sensores están bien, y todas estas pues estos detalles que tienen las computadoras en sí, que son los que se dañan fácilmente, como es la fuente, como son todos estos circuitos de salida hacia sensores. Podemos hacer eso. Entonces, vamos a ver cómo se hace la técnica de banqueo. Para banquear una computadora tenemos que tener el plano eléctrico, pues ya sea del on-demand, del Mitchell, o de cualquier otro programa que tengan. Algo muy importante que voy a tomar en cuenta es lo siguiente: yo voy a tomar nota de básicamente 4 o 5 aspectos importantes en lo que es el trabajo de banqueo de una computadora. Lo primero es, vamos a tomar como número uno las masas. Entonces yo voy a poner por acá, en esta hojita voy a poner masas. ¿Qué es lo que voy a apuntar aquí? Son los pines de la computadora que tienen que ver conectados a masa, o los pines que van conectados a masa. Como segundo, vamos a poner positivo de batería. Positivo de batería o el backup es sumamente importante, porque el backup son líneas positivas que quedan fijas para que las memorias de la computadora guarden información y no se pierdan. Entonces ese positivo de batería es sumamente importante. Vamos a tener un positivo de ignición. Entonces vamos a buscar también líneas positivas en ignición, que van a ser muy, muy importantes. Por ejemplo, aquí en pues el banquito que nosotros usamos para comprobar computadoras, vamos a tener un llavín de ignición. Es un simple interruptor que cuando yo lo sube o lo baje, me va a poner ignición a ciertos componentes o a ciertas tomas que están ahí, nada más. Entonces cuando yo subo el botón me pone ignición. Entonces positivos de ignición, y además también quedan positivos fijos o positivos de batería, que son los que darían el backup a la computadora. Vamos ahora también con la parte cuarta, muy importante, que para mi concepto lo que yo necesito en este computador es ver la comunicación. Aquí es donde es muy importante recordar todos los conceptos de los protocolos de comunicación, cómo es que una computadora se comunica al escáner, cuáles son los pines del conector de diagnóstico, qué protocolo es, por ejemplo, si es un PCI bus, qué es lo que yo tengo que ver en esto. Entonces tenemos un Chrysler, entonces qué protocolo utiliza Chrysler para eso, y vamos a ver, todo esto lo podemos encontrar en el on demand. Entonces vamos a ver en el on demand, vamos a pasar para acá y vamos a ver. Aquí ya lo tenemos, vamos a buscar el vehículo, vamos a empezar desde cero, vamos a buscar aquí, en este caso es un 2001 y es un Chrysler y es un Sebring. Vamos a buscar uno Limited, que es el que trae el motor 2.7. Y ahí entramos al vehículo. Vamos a Engine Performance. Si quisiéramos ver qué tipo de motor tiene. Pero no entremos a Engine Performance. Vamos, perdón, a lo que son todos los diagramas. De una vez, vamos a trabajar en esto. Este es un Sebring Coupé. Vamos a Engine Performance y vamos a ver. No, este no es un coupé, este es un Sebring convertible.
vamos a ver por acá, entramos en Gym Performance. Es bueno que veamos todo esto para que vean cómo se diferencian los motores y todo lo que yo tengo que tener en cuenta para esto. Ya aquí tengo mi motor, que son 2.7, y tengo todos los diagramitas, son tres diagramas, son bastante extenso este plano eléctrico, son tres diagramas que vamos a ir viendo. Vamos a abrir acá, vamos a aumentar un poco. Y aquí tenemos el conector de la computadora. Es importante o sumamente importante tratar de identificar el conector de la computadora con la computadora. O sea, ¿cómo estoy trabajando yo en la computadora? Si tuviese la instalación eléctrica, puedo dirigirme por los colores muchas veces. Algunas computadoras como esta, por ejemplo, va a ser mucho más fácil, porque internamente tiene marcados los números. Entonces, por ejemplo, si en el On Demand vemos el pin número 1, pues buscamos en el computador y vamos a encontrar el pin número 1. De hecho, esta computadora se coloca de la siguiente forma. En esta computadora podemos ver cómo están distribuidos los pines. Es muy fácil de identificar porque vemos que tiene el pin número 1 y ahí sigue una secuencia hasta el pin 10. Después seguirían de 10 en 10 los pines. Entonces es muy fácil de reconocer cuál es la ubicación de los pines. De ahí sigue hacia el otro conector, y el otro conector también tenemos la gran facilidad de encontrar en esto, porque no sigue o no comienza con uno otra vez, sino que sigue la secuencia de números. Entonces es bastante, va a ser bastante fácil poder buscar cómo pinear esta computadora. Una vez que identificamos los pines en la computadora, que ya sabemos la ubicación, y ya reconocemos que el pin número 1 está de un lado, que sigue hasta el pin 80, por ejemplo, vamos a encontrar, o vamos a tratar de encontrar, por ejemplo, ahora las masas. Vamos al primer pin, que es el pin número 10, que tiene masa. Lo logramos ver acá. Vemos que, vamos a marcarlo. Vimos que este pin 10 es una de las masas. Entonces, en nuestra hojita vamos a escribir el pin 10 como masa. Desmarcamos por acá, usamos la manita y seguimos buscando masas. En este conector ya no hay más masa, ya no hay más masas. Entonces, si logramos ver, ya no hay más. Por aquí hay una, pero esta es para los sensores, para estos sensores que están acá. Entonces no hay necesidad de buscar más acá. Cuando ya uno tiene un poquito más de experiencia, ya va viendo masas, va viendo positivos de un mismo lado del conector y las va apuntando todas. Pero vamos a trabajar solo en masas. Pasamos al siguiente diagrama, pasamos al siguiente diagrama y llegamos a la otra parte del conector y seguimos buscando las masas. Vamos moviéndonos por acá. Y vemos por acá que hay masa en el pin 47. Vamos a apuntarlo, pin 47. Y también tenemos masa en el pin 50. Tenemos básicamente cuatro masas, tres masas, perdón. Ya ahí terminamos con lo que es la parte de las masas. Ahora que estamos de este mismo lado del conector, vamos a ver si de este lado del conector va a existir un positivo de batería, que me parece que dice ahí, no sé si lo logramos ver por acá, pero voy a marcarlo, el 46. Ven que nos dice fusible B+. Entonces vamos a dejarlo aquí marcadito. Voy a subir un poco, subo un poco, subo un poco. Y me interesa esa línea, de fuse B+. Me interesa esa línea. Vamos a ver esa línea 46. Sigue y llega al pin 3 de este lado del diagrama. Paso al otro diagrama. Busco el 3.
Y este 3 acá, si lo logramos ver, nos termina en un 4. Paso al siguiente diagrama. Aumentamos. Este pin es el 4, marcamos el 4 y vemos acá que viene de un fusible, y este fusible es un fusible que está siempre con positivo. Entonces ese pin se relaciona con el B más de batería. Ahí tenemos el B más de batería. Nos devolvemos otra vez, vamos para acá, vamos para acá. Aumentamos. Y entonces tenemos que el pin 46 es el B más de batería. Ok, tenemos ya la parte del B más, ya tenemos las masas. Vamos a buscar ahora algún positivo de ignición. Sumamente importante el positivo de ignición. Ya que estamos en esta parte del diagrama, busquemos por acá. Por aquí no vemos nada que tenga que ver con el interruptor de ignición. A veces es más fácil encontrando el relevador de arranque, el relevador de ignición, perdón. Buscamos el relevador de ignición, aquí lo tenemos. Viene de este relevador de ignición y pone varios positivos por acá, vamos a marcarlos. Y me interesa este pin 6. Entonces en ignición tenemos el pin 6 también. Vean que ese pin 6, cuando nosotros vamos a poner la ignición del fusible, del relevador principal, cuando el relevador principal se active, va a tomar el positivo del mismo fusible de batería que vimos ahora, pero ya no va directo. Va a ir a través del relevador y el relevador va a alimentar varias líneas, entre ellas va a alimentar el ASD Relay Output. Entonces esa línea va a ser nuestro primer positivo de ignición, esa línea 6. Vamos a ver si la otra línea nos lleva a algo. Y no es más que para alimentar una serie de sensores, los calentadores de sensores de oxígeno, parece que es lo que alimenta, entonces no es muy importante para nosotros. A nosotros nos interesa la parte de la alimentación de ignición. Entonces ahí tenemos la alimentación de la ignición. Entonces en pin 6, en el pin 6. Vamos a ver si nos encontramos alguna otra alimentación por positivo. Por aquí dice algo de ignition switch out. Vamos a ver qué se trata esta línea 20. Vamos a marcarla. Marcamos la línea 20, seguimos, llega a la línea 9 del siguiente diagrama, vamos a irlo abriendo, llega al 1 del siguiente diagrama y por aquí también tenemos un positivo. Vean qué interesante, vamos a tener un positivo, pero este positivo solo va a estar puesto cuando estemos en estar, o en ignición. Entonces ese puede ser un positivo de ignición, vamos a marcarlo también.
Entonces vamos a marcar ese positivo de inicio. Vamos a usarlo como positivo de inicio también. Vamos a buscar ahora, ya tenemos la parte de las masas, ya tenemos la parte del positivo de batería, vamos a tener ya la parte de la ignición y ahora vamos a buscar la parte de la comunicación, cómo es que se comunica esta computadora con el escáner. Estamos de este lado del diagrama y no encontramos nada sobre la comunicación. Seguimos. Y llegamos al siguiente diagrama. Tenemos el PCI bus en el pin número 59. Entonces vamos a apuntarlo, es muy importante. Tal vez ahorita no lo ocupemos, pero más adelante sí lo vamos a ocupar, el PCI bus en el pin número 59. Ahora sí, tenemos el SCI transmite y el SCI recibe. Sumamente importante porque estos sí son los que nos van a comunicar con el escáner. Tenemos el 65, vamos a buscar el 65. Como el SCI transmite y el 75 como el SCI recibe. Marcamos aquí para seguir el diagrama, posiblemente nos lleve al conector de diagnóstico y nos diga exactamente de una vez en cuáles pines está. Y aquí está. Perfecto. Entonces el SCI transmite, llega al pin 7 del conector de diagnóstico, lo apuntamos de una vez y el SCI recibe, llega al pin 6 del conector de diagnóstico. Entonces SCI recibe, estamos en el pin número 65 y el SCI transmite está en el pin número 7. Aquí tenemos ya, si nosotros alimentamos esta computadora, si le ponemos sus positivos, si le ponemos su masa y ponemos las líneas de comunicación, ya podemos comunicarnos con el escáner en esta computadora. Y esta es una prueba que le vamos a hacer para ver el estado de la computadora. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ubicar los cables de todos estos pines en la computadora que vamos a revisar. Bien, aquí tenemos nuestro banquito para probar computadoras. Por acá vamos a tener unas líneas que son positivo de batería. Esta siguiente línea que les voy a mostrar acá, esto es positivo de ignición. ¿Por qué me sé yo todo esto? Porque yo fui el que la fabriqué. Entonces esto, si ustedes se fabrican la suya en sus talleres, va a ser bonito porque eso es muy muy personal. Si en algún momento se desaparece, nadie va a saber qué es lo que tiene, entonces mejor todavía. Por este lado vamos a tener masas, aquí yo tengo mis masas, puedo poner un par de masas, por ejemplo. Entonces tengo mis positivos, tengo mis masas, aquí tengo, por ejemplo, en el PCI bus, que no lo apuntamos por acá, nos faltó, es el pin 2, ese es porque yo me lo sé, pero en el diagrama, ahora, más adelantito, cuando veamos otro componente que está por ahí, vamos a ver dónde se ubica el PCI bus. Pero aquí lo tenemos ya en el pin 2, ahí está el PCI bus. Tenemos el pin 6 y el pin 7 para el SCI transmite y el SCI recibe. Entonces ya básicamente aquí tenemos todo. Ahora lo que nos falta es buscar en la computadora los pines. Porque estas computadoras son tan complicadas de reparar. Vamos a ver, si ustedes logran ver, vienen con una protección, con un gel de protección, y este gel es sumamente duro. Entonces a veces cuesta mucho poder llegar a donde están los componentes. Habría que hacer algún trabajo de tratar de arrancar todo esto. Alguna gente utiliza, y si se utiliza algún solvente y limpian todo, y la pueden desarmar. Pero vamos a ver varias cosas interesantes en esto. Por ejemplo, a veces es más fácil comprar una computadora de estas de segunda mano que estar tratando de reparar una de estas o tratar de quitar todo este silicón, ¿verdad? Entonces, bueno, bien, entonces aquí tenemos el conector. Por acá vamos a ver que vemos la ubicación del pin 1.
Y aquí la computadora nos dice pin 10. Entonces tenemos pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seguiría el 11 para acá. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Después seguiría el 21. Después seguiría 31, 41, 51, 61, 71 y terminaría en 80. Okay, entonces tenemos, vamos a empezar con masas. Vamos a ubicar pin 10, 47 y 50 como masas. Vamos a poner la computadora por acá. Vamos a buscar unos cables que yo me tengo unos juegos de cablecitos. A buscar cablecitos que me relacionen con masa. Me parece que estos grises están bastante bien, negros y grises. Y vamos a utilizar como masa. Vamos a ubicar pin 10, entonces pin 10 es muy fácil porque comienza en 1 aquí, termina en 10 acá y ubicamos pin 10. Ahí estamos listos con pin 10. Vamos con pin 47. Entonces ubicamos pin 41 de este lado, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Y ubicamos pin 47 por acá. Después 50, 48, 49 y 50. Terminamos aquí con las masas. Vamos a ubicar las masas acá. Entonces ahí tenemos los tres cablecitos que nos sirven para la masa. Vamos a ponerlos de una vez. Esto es algo que queda muy personal de ustedes. Pueden buscar alguna instalación de computadora que esté dañada y sacan los cablecitos. Esa es una técnica que se puede, hacer. Sacan los cablecitos y los forran con termocontráctil, las puntitas. Por ejemplo, ya aquí tengo todas mis masas listas. Voy con un positivo fijo de batería que es el 46. Entonces 46, que está antes de 47, buscamos un cablecito rojo. Y como la masa era la 47, este va a estar antes de la masa en el 46. Entonces a este pin le asignamos un positivo fijo. Listos, vamos con la ignición. Dice que es el pin 6 y 20. Para ignición podemos buscar, vamos a poner estos cablecitos. Entonces aquí tenemos del 1 al 10. Y aquí seguiría el 11. Y entonces aquí terminaría en el 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces terminaríamos aquí con el 20. Esta sería una de las positivos de ignición. También hablamos del 6. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ubicaríamos el 6 acá. 1, 2, 3, 4. Vamos a verlo por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí tenemos ya ignición. Ignición dijimos que era este otro cable del banco de pruebas. Que nos quede bien ajustado. Ok. Entonces ya tenemos masas. Tenemos el positivo de batería, el backup, tenemos ignición, vamos con la comunicación. Para la comunicación me interesa tomar el SSI transmite y el SSI recibe. El PCI bus ahorita no me interesa, me interesa esos dos porque por ahí es donde el escáner va a comunicar. Entonces vamos a buscar el 65. Entonces por acá tenemos 41, 51
61, 62, 63, 64, 65. Vamos a poner el cablecito amarillo. Entonces vamos a corroborar 61, 62, 63, 64, 65. 65 dice que va para el pin número 7 del conector de diagnóstico, que sería este que tenemos por acá. Y ahora nos queda el 75, vamos a usar este verde. Esto es igual, tenemos 71, 72, 73, 74, 75. Lo ponemos con el 6 del conector de diagnóstico. Con el 6 del conector de diagnóstico. Vamos a ver, 75, 71, 72, 73, 74 y 75. Listo. Bueno, ya tenemos esto listo. Nos faltaría ahora alimentar la computadora, pero para alimentar la computadora vamos a hacer algo muy interesante. Aquí tenemos una fuente regulada. Vamos a soltar esto aquí. Vamos a encender la fuente regulada y vemos que la fuente regulada yo puedo jugar con el voltaje. Pero una de las cosas que más nos interesa de esto es que podemos jugar con la corriente. Podemos también jugar con la corriente. Entonces vamos a ver una forma en la que se puede ajustar una fuente de este tipo. Vamos a ponerla por acá. Vamos a subir un poquitito la tensión. Con esto puedo ajustar las décimas de voltio y con esto puedo moverme sobre los voltios. Entonces voy a poner aproximadamente 12 voltios. Poner 13 voltios. Ahí tengo dos décimas y aquí las puedo ajustar para que me queden 13 exactos. ¿Qué es lo que me interesa de esto? Vamos a ver, aquí lo que me interesa es lo siguiente.